la hora de resumir es más fácil hacer un resumen largo que lo que mejor. Por ahí alguno. Entonces saludo a los que estamos de este lado. A los que están de ese lado. Claro, los que ya estamos. Pasen la vida y acuérdense de mí, por favor. Eso es lo que me da. Beso, beso. Mua. Alfred, venía todo dinámico. Alfred. Dale, Alfredo, dale, decía algo. ¿Qué estás estudiando? Antropología cultural. ¿Seguro estás estudiando? ¡Qué pulso! Por favor, no permiso. Emma, ponete Emma. ¿En qué caso se da de que es etnocéntrico? En el caso cuando mandan esas semillas a México. Que en México les hacen plantar trigo cuando en realidad ellos no consumen trigo. Querían paliar el hambre cuando en realidad la población, primero, y la población media no tenía posibilidad de consumir trigo porque no lo conocían. Comían arroz. Entonces, darle a alguien que come arroz todos los días que plante trigo, no lo va a plantar. Chicos. Podemos hacer un stop y hacer unas palabritas. Bueno. Finales dentro de las aulas después, las finales finales. Obsolencia. ¿Me toca bien primero? Como quieras. Claro. Yes. Para que no se... Tiene miedo. Tiene miedo, es una palabra final. Para que se las obsoletas al corto plazo. La verdad está funcionando la adrenalina a 100%. Eso es. Es obsolencia programada o...
Sin palabras. Esta noche te cuento. No hay palabras. El examen de regla que se viene, último. Pero fue la única. No voy a decir nada porque después se me va a quemar su suéter. ¿Qué es eso? Que tuvimos que taparnos la nariz. ¿Tuvimos que qué? Taparnos la nariz. Por alguno de nuestros compañeros. ¿Cómo no le van a poner nombre? Ese debe ser un trabajo mediocre. Nombre y mail. Compuse un tema ayer con Honky. Sí. Con la letra, con la principio de letra. El de los montes. La de los montes. Dos horas. Sí. Sí, ahora tengo el... Qué bueno. ¿Y quién puso la música? Lee la música. ¿De qué tipo es? Blue Rock. No, el pan lo hace él con... Karen, Isaac, Silvana y Carmen. ¿Quién? Decía el diario. ¿Qué? ¿Qué se siente? Se va, digamos, por voz propia. Chao. Solo de clase. Para mis hijos. Si usted supiera cómo se porta su hijo, acá lo tenemos bien cortito. Le enseñamos algunas cosas, pero igual. Aprende. De a poco le cuesta, pero. Lo va bien. Me tiraste todo lo que había hecho. Ah, mentira. Es muy bueno. ¿Vas a hacer cámara ahora? Sí, seguro. ¿Qué te reís, Aragón? La panza. ¿Te vas a Texas? No, a Miami. ¿Te vas a Miami? ¿Qué nivel ahí? A Fort Lauderdale. ¿Te vas? Sí. Qué grave. Para allá, por esos rumbos. Olas Boulevard. Qué lindo. Guacho, te portarás mal ahí en las olas. Ay, qué lindo, me portaste mal ahí. Hay una calle así que tiene como. ¿Qué pensamiento es eso, Laura? No, 100 metros. No pensé nada malo. 100 metros. Vos te habrás imaginado cualquier cosa. Callecita de piedra, un boliche al lado de otro. Hola, ¿qué tal amigos de Punto de Diálogo? Es un gusto, es un verdadero placer estar con ustedes. En una nueva emisión, estamos llegando a sus hogares a través de esta señal y con la oportunidad de entrar en contacto también. A lo largo de los días, en las semanas, recibimos sus contactos a través de nuestra página web www.puntodediálogo.com.ar o sino también a través del mail contacto@puntodediálogo.com.ar. Y hoy tenemos una nueva emisión. ¿Cómo estás, Laura? Bien, Adrián, estoy muy contenta, sobre todo porque
Mucha gente ya nos está escribiendo, sí, está acercando sus preguntas, sus inquietudes. Ustedes pueden hacerlo de la manera como Adrián les acaba de explicar. Espero que estén listos para compartir el programa de hoy. Hay un montón de cosas para presentarles, un montón de temas. Lo vamos a disfrutar muchísimo, así que quédense con nosotros. Así es, compartimos los avances de un nuevo programa. Exactamente, Adrián, y queremos recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web www.dedialogo.com.ar. ¿Qué pueden hacer, Adrián? ¿Acercarnos sus preguntas? Seguramente sus inquietudes, poder interactuar también a través de nuestro foro de discusión con otros televidentes. Exacto. Y por qué no, entrar en contacto con nosotros también para dejar sus sugerencias. contacto@puntodediálogo.com.ar es la propuesta. Así nos despedimos. Hasta la próxima emisión. ¿Listo? Un poquito más a la derecha. No. Pero no tenemos que tapar el círculo, José. Sí, yo sé. Ahí. A mi izquierda, sí. Sí, está bien. Es muy importante enseñar a los niños desde pequeños cuándo es bueno que hagan su primera visita al dentista. Todo esto lo hablaremos en el próximo año. Listo. Enseñar a los niños una correcta higiene bucal. ¿Qué podemos decir del uso del cepillo de dientes? ¿Cuándo es bueno que los niños hagan su primera visita al dentista? Todo esto lo hablaremos en nuestro bloque de salud. Queridísimo Magíster Juan Francisco Darrichón y nuestro estimado Pastor Carlos Ramos. ¿Vas a decir queridísimo y estimado? Sí, nada, más. Cerramos el programa con una nueva predicción basada en la Biblia. De la mano de... ¿Vas a grabar como grabamos? Hola, José. ¿Qué haces? Filmándote. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Laura. Tengo 21 años y ya soy comunicadora social. Ah, ¿es verdad? Que me va a maquillar, pero... Bueno. ¿Y las de edición? Allá viene el editor, Carlos. ¿Y esto para qué? Saludá. Saludá, para mis viejos. Todo bien. Un saludo para la gente de México, ¿no? No, Ecuador. Ecuador. Nada que ver. Te mandó cualquiera. ¿De Perú? Ah, no, cualquiera. No. Bolivia. No, Perú no diga, borra esa parte. Son así de chistosos ellos. Sí, José, pues. ¿Qué? ¿Te grabás todo eso porque no volvés más? No, no vuelvo más. ¿En serio? Director. ¿Qué pasó? Héctor, no, el de Derecho. Bueno, estamos contentos que tengan un hijo tan colaborador como José. Ha colaborado, ha aprendido mucho. Así que bueno, síganlo apoyando ahí que va a ser un gran tipo. Tienen un gran futuro ahí con su hijo, así que ponerle y exigirle para que sea un gran comunicador. Un saludo a todo Ecuador. Ella es Cintia Rocher. Hace cuántos días, no sé, acaba de ingresar al equipo de multimedia. Ojalá, yo estoy detrás de cámara nomás. ¿Algunos saluditos? Saludos para Ecuador, yo voy a ir a visitarlo, para la familia. Dice que quiere ir al club por acá. Voy ahí. ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, te esperamos allá. Rogar que pueda pasar porque hay problemas con Uruguay, así que... Estudio de grabación. Acá se realiza el programa Punto de Diálogo. Y los chicos del cuarto programa en Noticiero. Mi equipo está hecho un desbarajuste esto. Hace varios días que no se está grabando. Porque el director también es profesor y tiene que arreglar las notas de los alumnos. Conozca un poquito el lugar donde yo trabajo.